Hola a todos. Bueno, ya almorzamos y nos vinimos a hacer un par de compras a la cancha. Usualmente dicen que no es un buen lugar para sacar el teléfono, ni la cámara, ni absolutamente nada, pero nada, les queríamos mostrar un poquito. Acompáñennos. Ya nos habían pedido, ¿no? Sí, para mostrar. Que mostremos la cancha. Eso es. Todavía es tranquilo, ¿no? Es tranquilo, sí. Cuando entramos más adentro va a ser una locura, pero bueno, es así. Vamos a tratar de filmarles lo más que podamos. Esto es muy grande, muy grande. No se pueden imaginar lo enorme que es. Esta parte donde vamos a entrar ahora se le dice el barrio chino, pero lo que hay básicamente son, qué sé yo, cosas de plástico. Van a ver ahora cochecitos para bebé, cosas para la casa. Todos los días miércoles y sábado son días de feria. Me llama la atención que hasta ahora esté bastante tranquilo, pero bueno, voy a dejar de hablar y les voy a mostrar. Qué bonito es. Ya. Para gaseosa, dispensador de jugo, miren. Sí. De este otro lado no se ve bien por el sol, pero hay maletas, sillas para oficina. Esta es una parte de electrónicos. Así como no queriendo la cosa, vamos a preguntar algunos precios a ver qué onda. Bueno, siempre preguntamos un lavarropas, porque es 1800 bolivianos la de 8 y 2800 la de 10. Recién estábamos viendo unos plasmas enormes. Nos dijeron unos 4100 bolivianos uno y el otro 1100 dólares. Como pueden ver, si bien está como separado en zonas, de todas formas pueden encontrar diferentes cosas como mezcladas. Habían flores en medio de útiles escolares, juguetes. Esta todavía es una zona bastante tranquila, por ahora. Dice no hay paso. Bueno, hemos llegado al final de este pasillo. Y acá, qué hermosas que son esas telas, seguramente en México tienen muy similares, he visto en algún video. Bueno, acá hay dos caminos, usualmente este es de ropa abrigada, de uniformes para niños, de ropa deportiva, y usualmente esta es de ropa así, informal, para mujer, para varón. Nosotros vamos a ir del lado de la derecha. Mira eso, para cargar a los bebés. Qué bonito. ¿Vieron? En el video anterior les hablamos sobre los dólares. Si quieren ver qué es lo que decíamos, bueno, vean el video anterior y van a ver que era cierto.
Esto es otro. Con un montón de tela. Así como pudieron ver acá, vos te puedes comprar la tela, tenés el diseño y hay máquinas de coser donde te pueden hacer tu ropa en el momento. Pueden encontrar tortas para sus cumpleaños. O sea, y justo acá al lado hay absolutamente todo: velas, vasos, servilletas, todo lo que necesiten para el cumpleaños. ¿Ven? Muñequitos para torta. ¿Bodas? O sea, está muy bien pensado que al lado de uno esté el otro, ¿no? Para que tengas todo a mano. Acá también pueden ver piñatas. Eso que ven es papel picado. Wow, seguramente para las piñatas, porque acabamos de salir del sector de los cumpleaños. Seguramente para llenar piñatas. Qué loco, es un montón. Sí, para miren acá. En las fiestas de todo. Sí, porque siempre hay ponerse en iglesias cuando hay una boda o algo, están tirando esos papeles por todos lados. Sí. Bueno, disculpen un poco la desprolijidad quizás de este video, pero entiendan la situación, que tengo que estar guardando el teléfono y todo eso, y no podemos filmar bien a nuestro gusto, pero bueno, es para que ustedes vean. Por allá venden hierbas, maquillaje, ¿ven? Maquillaje, pero acá hay muchísima gente, así que... Otra vez que viene. Wow, esto es como todo caramelos al por mayor. Todo esto es... ¿Ven? Todo al por mayor, tipo para tu cumpleaños también, me imagino, porque... ¿Pero para qué les vas a decir a qué bueno que está esto? Esto se ve que es un tipo sector de cosas para limpieza. Este sector, bueno, que ya habíamos visto antes, venden absolutamente todo suelto: harina, manteca. ¿Ven? Esos son bloques de manteca, o sea, todo suelto, es una maravilla. Realmente era en esta cancha que les decíamos que pueden encontrar absolutamente todo para no tener que usar envases plásticos. Bueno. And now you've got yourself something funky. Esta toda es la parte donde venden
todas las hojas de coca. Ay, no puedo fumar. Hojas de coca y esa cosa que habíamos mascado, que de diferentes colores y formas. Si no vieron el video de cuando probamos hojas de coca, pasen a verlo. El olor es súper, súper característico. Acá es como que hay que venir con mucha energía y con mucha paciencia, ¿no? Pero compramos un poco, no pudimos comprar todo porque realmente estamos agotados. El calor es increíble. Tenemos acá y adentro unas bolsitas de tela. No saben lo mucho que nos está sirviendo usar las bolsas de tela, ¿no? O sea, sigue hasta allá al final y sigue subiendo esa colina. Pero más que nada así, verduras y cosas así. Estamos muertos, vamos a tomar un colectivo y volver a la casa y bueno, hablarles un poquito de lo que es la cancha. Llegamos a la casa, estamos muertos, ya tomando cafecito. ¿Vieron lo que es la cancha? Es impresionante. No sé si donde ustedes viven tienen un mercado así, tan monstruoso. Y miren que les mostramos nada, una ínfima parte, porque había mucha gente. Y ya cuando íbamos pasando nos decían que era muy peligroso sacar el teléfono. Sí. Que los ladrones son muy rápidos y a veces te rodean entre 4 o 5 y es como que te empujan y te lo sacan. Y nadie te va a ayudar. Entonces, pero les mostramos muy poquitito. Es enorme. Realmente sería buenísimo tener un dron para mostrarles por arriba lo que es. Increíble. Es impresionante. En nuestra página de Facebook vamos a poner el mapa para mostrarles todas las calles que abarca la cancha. Aunque desde varias calles más allá ya empiezan a haber muchos puestos, digamos en la San Martín. Es una calle que va todo lleno de puestos callejeros. Nada, esperemos que les haya gustado, era un paseo nada más. Nosotros teníamos que ir a comprar verduras y todo eso para la casa y queríamos aprovechar de que vimos que había poca gente a comparación de otros días. Nos dijo el colectivero, ¿no? Que sí, estaban habiendo muchos guardias. Están más organizados, entonces es un menos caótico, pero muchas veces es mucha gente y es un caos. Sí, ahora más bien pudimos grabar bastante, porque usualmente no, vas muy apretado. Pero bueno, cuéntenos si hay en sus países algo así, y bueno, y si les ha gustado un poquitín de este video, de este paseo, tipo vlog. Sí. Les mandamos un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. Chao.